El campamento tortuguero Maito de la preparatoria de la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta es el más grande del Pacífico mexicano. Cada año más de 3.000 visitantes, entre estudiantes de todos niveles, voluntarios y turistas nacionales y extranjeros, colaboran en el patrullaje, recolección de huevos, cuidado y liberación de tortugas marinas, pues las 7 especies conocidas en México se encuentran en peligro de extinción. Muy, muy impresionante cómo salen las tortugas, está muy agradable aquí. Pues que todo está natural, ¿no? Te alejas de todo lo de la ciudad. Y que todavía hay personas que les importan los animales en peligro de extinción. Una experiencia increíble, me enamoré de Maito, la verdad. Pienso venir, quedarme voluntario mínimo 1 o 2 meses. El 98% de las que llegan a estas playas son tortugas golfinas, que pueden superar los 100 años. Especie que ha reducido el riesgo de extinción gracias al trabajo de campamentos como este. El campamento Maito colabora en 7 comunidades vecinas con programas de reforestación, apoyo en salud, reciclaje de plásticos y sobre todo educación ambiental. Antes de la instalación del campamento eran las personas de los alrededores quienes saqueaban los nidos de las tortugas para comercializar los huevos. Ahora son parte fundamental del proyecto. La participación de la comunidad es directa hacia el campamento. Los chavos nos apoyan, nos ayudan con las labores de vigilancia. Y precisamente esa derrama económica hacia lo que es el rubro del turismo o ecoturismo. Hemos tenido ya la participación de pescadores, de hoteleros, que nos ayudan con los grupos o las personas que nos visitan aquí en el campamento. Más de 1,000 tortugas acuden cada año a depositar sus huevos en Maito, lo que permite recolectar hasta 90,000 huevos y la liberación de 70,000 tortuguitas. El campamento está activo los 365 días del año. Para conocer el ciclo de reproducción de las tortugas marinas y colaborar en su protección, se puede contactar al campamento a través de Facebook o por correo electrónico con la preparatoria de Puerto Vallarta. Los rangos de edad varían, pueden ser grupos familiares, pueden ser grupos escolares, pueden ser grupos de amigos. Servimos también como receptores de prestadores de servicio social, de práctica profesional. Le servimos a todas las universidades, principalmente fue diseñado para jóvenes de la Universidad de Guadalajara, pero es imposible no abrirle el espacio a otras universidades que también admiran el trabajo que se hace en la Universidad de Guadalajara y les gusta este tipo de actividades. Los costos son flexibles de acuerdo a los días y recorridos que los visitantes gusten hacer. Hay grupos que contratan la estancia del campamento con algunas actividades, como es ir a visitar una cueva de murciélagos donde ellos aprenden a distinguir entre los murciélagos y los vampiros. También pueden hacer recorridos en cuatrimotos e ir a unas cascadas, a la Gorupa, para poder nadar en unas tinajas de agua fría que son captación de agua de lluvia. Se les permite salir a alta mar cuando la gente de aquí del campamento sale a realizar el marcaje de las tortugas. Normalmente realizamos un marcaje en las aletas para poder llevar un conteo y un monitoreo de las especies que arriban aquí y las que frecuentemente habitan en esta zona. Entonces, esa es una experiencia para ellos. A partir de que se atrapa la tortuga, se hace el marcaje, después se le permite también nadar a los jóvenes con las tortugas. La playa de Maito es parte de la Costa Alegre de Jalisco. Se encuentra a 40 kilómetros del Tuito, municipio de Cabo Corrientes. Y para llegar se debe atravesar un camino de terracería con algunos tramos en pésimas condiciones. Uno de los pendientes de las autoridades con esta iniciativa contra la extinción.